A lo largo de todo el tiempo que Carlos Caquizo ha sido parte de esta nuestra casa, hemos intentado vanamente que nos introduzca, que nos comparta la cultura de su país en comida y en bebida. Saque trajo así un poquito una vez, bueno, muy rico, comida, nada. Ya que no podemos compartir la gastronomía, vamos a compartir los vientos de Japón, porque, viste, evidentemente... No. ¿Qué? Una vez nos cocinaste. Bueno, y encima yo que no pude ir a la fiesta de la colectividad, sí, todo mal. Me dijo, andá, y yo estuvo no pude. Estuvo mal, ir. Estuvo yo mal no eso. Pude. Pegaste el faltazo. Bueno. Pero bueno, ya vamos a... Sí, si no, eso ya lo vengo escuchando. Vamos a hacer. Ya que no podemos algo. Compartir la gastronomía. Antes de fin de año, vamos a hacer algo. Bueno, espero. Sí. No, sushi ya está, pero bien, una otra bien. Cosa. Está bien, es una promesa. ¿Y toman solamente sake allá o no tienen otro sí. tipo de bebida? No, después cerveza. Bueno, saque, repetimos saque. Escuchame una japonés cosa. Es muy amante de la vamos cerveza. A hablar de los vientos de Japón, ya que no podemos hablar de la qué linda muestra. A ver, el tipo que vino es capo. Sí, bueno, contame sí, vos sí. un poquito. Bueno, mirá, la muestra denominada Vientos de Japón está realizada bajo la curaduría del artista y calígrafo japonés Hamano Ryuho. Él ya hace bastante tiempo que viene a la Argentina y ha andado por Chile, Brasil, actualmente está en Perú. Y tenemos la suerte de compartir con él en Santa Fe la segunda muestra. La primera fue en el 2016 en el Palacio de Glass. Esta es la segunda muestra en Argentina. Hizo una pequeña instalación después de que inauguramos esta muestra en la Universidad de San Martín y podemos decir con orgullo de que es una muestra de nivel internacional que muy, muy peculiar, muy particular, de mucho impacto. ¿Qué, para qué, lo qué, que qué es, tiene? Le contamos ¿verdad? A la gente porque termina... Sí, ahí estamos viendo termina alguna hoy a la tarde, digamos. Hoy a la tarde termina después de haber estado más de 3 semanas. Realmente ahí estamos viendo, por ejemplo, una pieza de 13 metros por 360. Ahí está casualmente mi nombre, mi apellido escrito. En la anterior. En la anterior. Ese ámbito es que veíamos recién, era un ámbito compuesto por 10 telas en donde se registran los apellidos de todos los inmigrantes japoneses en la Argentina. Perdón, todos los inmigrantes japoneses. Todos los inmigrantes japoneses en Argentina están reflejados en esas 10 telas. ¿Es cierto que el tipo escribe en el piso? Escribe, en este caso hay piezas muy grandes escritas en tela. Ahí está de vuelta escrito mi apellido, ¿no es cierto? Y sí, te hiciste escrito, tú sí, la apellido, sí. mi apellido. Un obsequio claro. por las atenciones brindadas. Y no, realmente hay una colección toda de sellos también, que también él se dedica a elaborar. Ahí estamos viendo una instalación que se llama Nagaré, que tiene que ver con el fluir de las aguas. Si uno ve la instalación, parece una suerte de cataratas, ¿no es cierto?, de ideogramas. Esa pieza realmente es impactante, o sea... Yo la vi cuando estaba la muestra en el Palace de Glass, pero bueno, obviamente que el museo tenía otras dimensiones, otras características. ¿Pasó mucha gente, Carlito, realmente, por ahí? Y ya han pasado por ahí más de 1.800 personas. O sea, una muestra en comparación a otras que se han realizado. Me han dicho la gente del museo que... tuvo bastante repercusión, bastante éxito. Hay muchos ajá. grupos y escuelas que han ido a visitarla. Claro. Estamos hablando del museo que está museo sobre la peatonal. Municipal de Artes Visuales, Sor Josefa Díaz Lucella, que está en la misma cuadra del teatro. Del teatro. Para la gente que no es futbolera y que no se va a acercar, no va a estar por ejemplo, pendiente de gente del que vino a Santa clásico. Fe, que está mirando esto, por ejemplo, bueno, están almorzando en algún lugar o están en el hotel, qué sé yo, que ya el TC ya está ahí, qué sé yo. Ya. Esta tarde dicen, bueno, ¿qué hacemos? Sí, por ahí de 5 a de 17 a 19 horas, la última tarde, ¿no es cierto?, en el museo, pueden aprovechar e ir a ver esto. Cabe aclarar que, ¿no es cierto?, esto lo organiza la Asociación Japonesa Santa Fe conjuntamente con el gobierno de la ciudad
de Santa Fe a través de su Secretaría de Cultura, uh-huh. en el ámbito de lo que es, son los festejos por el 120 aniversario del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los gobiernos de Argentina y Japón. Entonces, excelente, la verdad, excelente. Una buena opción para esta tarde si quieren disfrutar, pues se va después. Carlitos, gracias. Bueno, siempre. Gracias. Señores, tengo que ir a la cocina nuevamente para ver cómo va nuestro plato de hoy, este risotto. Ezequiel, contame qué andás. Bueno, ya pusimos caldo para que tape el arroz. Ahora estamos esperando que ese caldo se evapore y que lo tome el grano. Y bueno, ya en el próximo ya vamos a estar listos para emplatar. Espectacular. En el próximo también... Mirá la pinta que tiene eso. Espectacular. En el próximo bloque también vamos a estar charlando con Fabián Parma, mostrando, en realidad es una charla que ya tuvimos hace un tiempito atrás, un par de cocinas alucinantes. Y también vamos a estar hablando del clásico, eso va a ser en un ratito. Pausa, venimos enseguida, no se vayan.